everyone. ¿Te agarra en curva con el inglés? Mi nombre es Paulina Navarrete Flores. Soy docente del área de comunicación en el Telebachillerato Comunitario número 98 de El Oro, Estado de México. Mi clase de repaso será acerca de Present Continuous el día 29 de enero a las 10 horas en el canal de YouTube de la Subsecretaría de Educación Media Superior, para que estés listo para dar el siguiente paso. Hashtag, ponte al tiro. Everyone. Buenos días, mi nombre es Paulina Navarrete Flores, soy maestra del Telebachillerato Comunitario número 98 en Pueblo Nuevo de Los Ángeles, El Oro, Estado de México. El módulo es acerca de producción y apreciación literaria 1. En este caso vamos a dar un repaso del presente continuo. En esta mañana me acompañan mis alumnos, el supervisor de la zona, el maestro Noé Salazar, y el director de mi plantel, el profesor Roberto Flores. Vamos a empezar. Good morning, guys. Good morning, teacher. Good morning, miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Fine. I'm fine. Very well, thank you. I'm glad for being here with you. Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartirles el muro en el chat, ¿ok? Para que lo puedan abrir y empecemos a trabajar. ¿Sí? Me indican cuando lo puedan ver, por favor. Gracias. Chicos, es un muro donde voy a hacer un diagnóstico. Aquí hay unas crucecitas en la parte de abajo. ¿Qué saben del verbo to be? ¿Qué saben de los verbos en gerundio? ¿Qué necesita un verbo para estar en gerundio? Poner look o cualquier otro verbo que ustedes quieran en gerundio y un enunciado en presente continuo. Los leo. En la cajita, por favor, ponen sus datos, su nombre, porque como no están incluidos en la aplicación, me va a aparecer como anónimo. Ustedes pongan su nombre enfrente, por favor, y los leo, por favor. Con confianza, si hay errores, no pasa nada. Es solo un diagnóstico.
Mario Alberto, I am. Thank you. En la segunda columna, ¿qué necesita un verbo para estar en gerundio? Aquí, look o cualquier otro verbo que se sepan en gerundio. Y si se puede, una oración en presente continuo. ING Susana. I am Susana. Thank you. Let's do this, guys. Sí lo pueden abrir, no tienen ningún problema. Playing, Mario Alberto. Eating, Susana. We are, Mario Alberto. You are making a great effort, Josué. Thank you, Josué. She's eating cereal with milk. Yeah, it's correct. I am Mario. She's, you are Jocelyn. Thank you, guys. It's correct. Looking, eating Mario. Thank you, guys. Ahora les voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. ING. Thank you. Thank you, guys. Y estudiamos. Voy a compartir mi pantalla de nuevo. Vamos a empezar. Les platico el contexto. Es un grupo de vatos, de cholos, como los quieran llamar, que están en Estados Unidos y uno de ellos acaba de llegar de mojado, ¿no? Como comúnmente lo conocemos cuando alguien se va a buscar nuevas oportunidades al país vecino. Entonces, esta persona tiene una barrera de comunicación cultural porque, pues, no sabe inglés. Entonces, no entiende nada. Vamos a empezar. Nuestro tema es Present Continuous. El aprendizaje esperado es construye en inglés oraciones afirmativas, negativas e interrogativas de acciones que se realizan en el momento. Recuerden que el presente continuo es para hablar de acciones que están pasando en el momento, ¿sí? Y posiblemente continúen un poco más en el futuro, pero generalmente es para hablar en el momento. Let's do this, guys. No, bueno, y más de lo que hablan los gringos. Vamos a pedirle ayuda a esos vatos que viven en Estados Unidos. Disculpa, bro. ¿Me podría enseñar un poquito de inglés? Sorry, brothers, could you teach me some English?
Okay, guys. The first thing you must know is to talk in present continuous. Dice que lo primero que deben aprender es hablar en presente continuo. O sea, lo que estoy haciendo ahorita. As an example, I am going on the skate. Eso es, yo estoy andando en la patineta. Ahora pues, ¿y cómo se usa? You create it in this way. Name or subject, then the verb to be, and then the verb ending in ing. Look at the colors, boys, girls. Dice que se usa de esta manera. Nombre o sujeto, luego verbo to be, y luego el verbo al cual se le pone ing. Remember, subject, the verb to be, verb with ing. Example. I am sleeping, Peter is dancing, Walter and Mark are eating. Look at the colors, guys. Eso sería, yo estoy durmiendo, Peter está bailando, Walter y Mark están comiendo. ¿Y cómo se dice no? Como yo no estoy comiendo. I'm not eating. O sea, que después de am, se pone not. Esa sería la forma negativa, chicos. Put attention. Correct. You use these elements. Subject, the verb to be, not, verb with ing. Example. I am not playing. Michelle is not drinking. Paul and Dylan are not working. Eso sería, yo no estoy jugando, Michelle no está tomando, Paul y Dylan no están trabajando. Ya le voy agarrando la onda. ¿Cómo se hacen las preguntas? Easy. You start with verb to be, the subject, and the verb with ing. Don't forget the question mark. This is the question mark, boys. Eso es, empiezas con verb to be, luego sujeto y el verbo con ing. No se te olvide el signo de interrogación. Remember, verb to be, the subject and the verb with ing. Example, am I studying? Are you playing basketball? Is Brian swimming? Eso sería, estoy yo estudiando, estás tú jugando basketball, está Brian nadando. Look at the colors, guys. En esta parte, recuerden que en las preguntas solo se invierte el verbo to be. Si en afirmativo yo digo, I am studying, en interrogativo digo, am I studying? Solo invierto el orden del verbo to be. ¿Y cómo se responde? That's easy. Am I studying? Yes, I am. Are you playing basketball? Yes, you are. Is Brian swimming? No, he is not. Se usan los mismos elementos de la pregunta. O sea, el verbo to be, guys. Vamos a hacer unos ejercicios. Do these exercises, complete these sentences in English. A ver, complétenme estas oraciones en inglés. A ver quién es el best. Okay, guys. Vamos a practicar. Mario,
I am. What is the form of the verb in present continuous? Eating. Thank you. Jocelyn, Susan, Ash, are you sure? Is, remember that Susan is she. She is, he is, and it is. Fatima. Juan. John is dancing breakdance. Thank you. Inés. Inés. Josué. She is painting o painting, no sé cómo se diga. Painting. Thank you. She is painting a graffiti. This is the affirmative form. Complete these negatives in English. I am not Susana. Mande. I am not. I am not drinking. Drinking. Thank you. Susan. Is Alberto? Susan is not listening to music. Thank you. Gabby, complete this. Germán. Antonio. He is not playing football. Thank you. Inés. Fátima. He is not driving. Thank you. Next. Now complete the following questions, brother. Dice que completes estas preguntas. Are you? Susana. Complete this. Are you jumping? Are you jumping? Thank you. Jose. Jocelyn. Is Lucy? Yes, thank you. Is Lucy reading the news? Are Peter and complete? Mario. Playing tennis. Complete this.
Question mark. Are you? Are you drinking coffee? Thank you. And here? The sign. Question mark. Sign is firmar. Thank you, guys. Did you learn? ¿Aprendieron? Vale, cholos. Ahora podemos hablar sin problem. Thank you so much. Let's do this. Activity one, guys. Inés. Sentence maker. Look at the picture and make a sentence in the present continuous tense by clicking on the right words. Ustedes me van diciendo las opciones y yo las voy marcando ahí. ¿Ok? Inés, what are they doing? Alberto, what are they doing? They are talking. Talking. Thank you. Josué. Next. Josué. He's running, teacher. She is running. Thank you. Jocelyn. She is singing. Thank you. Susana, ¿puedes verlo? Sí. I am skating. Skating. Thank you. Josué. We are Fátima. We are eating. Thank you. Fátima. What are they doing? They are playing. Thank you. Alberto. He is drinking. Thank you. Mario. You are reading. You are reading. Yes. Thank you. Germán. What is he doing? He is greeting. He is writing. Thank you.
And the last one. Somebody turn on your microphone and he's reading. Oh, no. They are jumping. Thank you. Relax, guys. Thank you. Now, hagamos una pausa. ¿Ok? Vamos a alzar nuestros brazos y vamos a respirar profundo 3 veces. ¿Ok? 1, 2, 3. 1. Cuando bajo los brazos, suelto el aire. 2. Y 3. Ahora tomo mi mano derecha con mi mano izquierda y presiono el centro con mi dedo pulgar, pero despacito porque ya los conozco. No quiero muertos y heridos, por favor. Despacito. 3 veces. 1. Suelto. 2. Y 3. Ahora la otra mano. 1, 2, y 3. Thank you, guys. Ahora, ¿tienen alguna duda? No, for this one. Are you sure? Yeah. Okay. Yes. Do you show me? Yes? Yes. Yes. Okay. Let's do this. Perfect. Si yo no, si tienen problemas para prender su micrófono por su conexión, lo pueden dejar abierto para que sea más fácil que puedan contestar cómo se sientan, ¿no? Porque noto que algunos no pueden contestar rápido por su conexión. Si lo pueden dejar abierto, pues no hay problema, ¿no? Solo guarden silencio y cuando tengan la respuesta, me contestan, por favor. Voy a compartir la evaluación para ver cómo andan y a ver si es cierto que ya no tienen dudas. ¿Ok? Ok. Sí. Afirmativo. No se diga más. Let's do this, guys. You are the best. ¿Ya la ven? Sí. Yes. Yes, yes. One moment, please. Let's start, guys. Put attention.
name? They filling in the blank. Oh, sorry. I have a problem. ¿Cómo se sienten? Bien. How do you feel, guys? Bien nervioso. The normal. Why? If you so handsome and smart, you are the best. One moment, please. Let's do this, guys. Me dicen cuando la puedan ver, por favor. Okay. Are you ready? Ready. Let's do this. Inés. Inés, then Alberto, then Germán. Okay? Come on. Come on, internet. Nancy, feeling, thank you. Nancy, blank space, a letter. Writes, I'm reading, is writing or writing, Inés? Alberto. Is writing. Correcto. The baby, Herman. What is the baby doing? Sleeping. This? Sleep. The second one or sleeping. This? This. Pink? Is sleeping. Okay. Thank you. Correcto. Siguiente, Josué. Blank space. He, blank space, the paper. Is a interrogative form. Are diagonal cutting? Is
not cutting and cuts is cutting. Is cutting. Is cutting. Correcto. You are the first. Susana, I blank space a book. Reading it a reading or I'm reading. I am reading. Correcto. Mario. Yes. Vamos en primer next lugar, chicos. Yay. Who blank space a shower? I'm taking, takes, are taking, is taking. Who are taking? Are you sure? Yellow? No. Are no, taking? No. Quickly. Who takes? Incorrecto. Is taking. Oh, next. Jocelyn, they blank space ball. I'm playing, plays, playing, are playing. Are playing. Are playing. Let's see. Correcto. Fatima, Mark, blank space, not seats. Is not sitting, I'm sitting, is sitting. Is not sitting. Mark is not sitting. Correcto. Thank you. Next. Germán, blank space sack, blank space clothes, is washing, are washing, is wash, I'm washing. Come on, Germán. Are washing. Are washing. Incorrecto. Yes. Recuerda que Zach es él. He is. Kate. Blank space at the church. Inés. Alberto. Is singing. Hey, is singing at the church. Correcto. Double jeopardy. Next, Susana, the dog. Blank space with a toy. Runs, I'm running, is running, running. Is running. Is running. Sí. Let's see. Correcto. Thank you. Josué.
Who? Blank space, a shower. I'm taking, is taking, are taking, or takes. Is taking. Is taking, baby. Correcto. Next, Alberto. The children, blank space, the floor. What are they doing? Cleaning. The children are not cleaning the floor, correcto. Fátima. Lauren, blank space, her teeth. Not brushing, is not brushing, is brushing or brushes? Is brushing. Is brushing. Correcto. Jocelyn, next. The girl, blank space, the rope. Jump, are jumping, is jumping, or jumping? Is jumping. Is jumping. Let's see, correcto. Yay! Estamos en el primer lugar again. Mario, eat. Blank space. I'm spinning. Is spinning. Is not spinning. Or are spinning. It is spinning. It is spinning. Let's see. Correcto. Seguimos en el primer lugar. Inés. Ashley, blank space. Somebody that can answer. Alguien que quiera contestar. Studying. Studying. Is studying. Studying. Is studying. Is studying. Correcto. Let's see. Excellent, guys. Jocelyn. She, blank space, I'm crying, is cry or are crying? Is crying. Is crying. Let's see. Correcto. Seguimos en el primer lugar. Josué. Blank space, the boy, blank space. Swimming, is swim, I'm swimming, are swimming. Is swimming, is swimming? Interrogative form. Is swimming. This, the first? Is swimming. Correcto. Yay! Fatima, the chef's eating, is cooking, I'm cooking, are cooking. Is
Fátima. Is cooking. Are cooking. Are you sure, baby? Are cooking. Let's see. Correcto. Next. Just blank space fast. I'm driving, is driving, are driving, is drive. Germán. He's driving. This, the second, la segunda. He's driving. Let's see. Correcto. And the last one, Mario. I blank space a hamburger. I'm eating. It's eating or is eating? I am eating. I am eating. Correcto. You are the best, guys. We are in the first place. Oh, is the mistake. Josué, blank space, sack, blank space, close. Is washing, is wash, are washing. I'm washing. Is washing. Is washing. Correcto. Excellent, guys. Thank you. ¿Cómo se sienten, chicos? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. No. Gracias por estar aquí. En la cajita del video les voy a compartir la liga de la canción que hay que hacer de trabajo independiente. Es una canción muy bonita, los voy a poner de buenas. Y van a extraer de ahí las oraciones en presente continuo. No lo puedo transmitir porque si no YouTube me cortaría la transmisión acá en la clase por los derechos de autor. Sin embargo, se las dejo ahí en la cajita y la vamos a estar analizando de trabajo independiente, por favor. Okay, muchas maestra, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y es Lemon Tree. Es Lemon Tree. Lemon Tree. Yes. Thank you for being here. And I don't remember the artist, but the song is Lemon Tree. And Thank you for being here. Estoy muy contenta, estoy muy agradecida. Tuvieron un muy buen desempeño. Creo que el aprendizaje esperado se logró. Espero que sigan así, que se sigan empeñando, que el inglés es para todos, que no piensen que por vivir en X o Y lugar no es para ustedes. El inglés es universal, chicos. El inglés es 10% memoria, 90% práctica. Sigan practicando, sigan adelante. Take care and stay at home. I miss you so much.
Thank you, guys.